Llegamos al miércoles y acá estábamos compartiendo el tercer programa juntos en este año 2023. ¿Cómo venís con las actividades? Bien, bien, por suerte. A buen ritmo. Sí. A buen ritmo. Bueno, nos acercamos al sábado de las expectativas renovadas cada día más. ¿Cuántas chicas se presentan? Y había 14, ¿no? 14. Se habían puesto lado más, pero quedaron 14, que era el número, creemos, el número acorde para desfilar, para estar en pasarela. Estamos hablando de la elección de la figura del carnaval, que es este sábado. Según, figura de carnaval, 21 horas, comienza con una banda local, San Manopé, después va el desfile de las chicas, las tres pasadas que hacen, y luego, mientras deliberan ahí un ratito, se prepara Balsi para cerrar la noche. O sea, lo que estamos tratando de darlo a cada espectáculo que organizamos es la continuidad, ¿no? Que la gente... Que no haya baches, claro, que no quede nada en el medio, sino que siempre se haga. Que el primer desfile tampoco, ¿no? Que no juegue Bacini. Y para eso hay un equipo trabajando, preparando. Y bueno, cansado, pero se acerca la fecha de que Salto comienza a vivir su fiesta de carnaval y de grandes eventos. Ahora también hay que pensar en todo esto, ¿no? Lo que hablábamos ayer, de que se habla de los buenos niveles de ocupación, principalmente en Daimán. Y esa gente que está ahí, que este fin de semana posiblemente viaje para disfrutar del centro termal, ya sea de los públicos o privados, tiene un extra a la noche, ¿no? Claro, por ejemplo, recién hablando con el director de marketing del Hotel Salto, el 21 está el hotel completo. Y fíjate, el hotel 21 completo, que es el primer desfile. Esa gente va a mirar, va a disfrutar del carnaval. O sea, porque hay gente que va a estar visitando Salto, que está justamente alojada y que va a tener ahí va a poder desde la balconada o bajar a la calle o algo ahí, estar donde nace el desfile, ¿no? Ahí en Plaza Artigas. Así que, bueno, preparando todo para que sea una fiesta, que el salteño vuelva a disfrutar de una fiesta, como ayer yo mostraba imágenes de otros lugares y explicaba los por qué, y hablábamos con vos de que va a costar, pero de a poco, bueno, tenemos que sacar esto adelante y entre todos los salteños apoyar con una fiesta que nos identifique, más adelante una que nos identifique en el calendario anual que hay en el país. Y por supuesto esta, volver a tener y que tenga por lo menos el brillo que necesita para que todo se luzca, ¿no? Para potenciarla todavía más. Bueno, ayer quiero aprovechar el comienzo del programa porque ayer, durante la repetición, el alcalde de Villa Constitución, Carlos Tito Souto, estaba mirando y me comentó, me hizo una apreciación respecto al hecho que ocurrió el fin de semana en la fiesta Parque del Lago. Hay una señora que me insultó también todo por ahí, que lo tengo. Sí, lo tengo acá grabado. No, simplemente por el diálogo que tuvimos con el alcalde, lo que me comentó es que no lo trasladaron en vehículo particular a esta persona hasta la policlínica, sino que se llamó al servicio de emergencia para que respondiera a la emergencia. La policlínica queda a 100 metros de distancia, sí, de donde ocurre el festival, pero lo que ocurre es que el médico y la ambulancia tardaron 15 minutos en aparecer. Ahí está. ¿No? O sea, fueron 15 minutos los que se demoró la atención por este médico que estaba de guardia, pero que no estaba en la policlínica en ese momento, y cuando se le comunicó que había una emergencia, tardó todo ese tiempo en atender a la persona para luego, bueno, derivarlo con el traslado a la capital departamental, donde el desenlace lamentablemente fue el que ya todos conocemos. Pero había una señora que hablaba y que decía que nosotros dijéramos la verdad porque realmente había funcionado todo bien. Todos nosotros acá no echamos culpa a nadie, contamos los hechos como se relatan, claro, ¿verdad? No dijimos si había contratado o no, la parte dice, porque ahora vos estás adentro y no decís la verdad. No tenían, no contaban con ambulancia. No, yo lo dije ayer, no contaban con el servicio contratado de emergencia. De emergencia privada. Sí había una comunicación con ACE y ACE dijo que la ambulancia y el médico de guardia estaban a disposición ante cualquier eventualidad. De todas maneras, eso no los deja exentos de responsabilidad a la comisión organizadora, teniendo en cuenta que cuando se organizan este tipo de actividades tiene que haber un servicio de emergencia contratado. Tiene que haber ahí una ambulancia con un médico y un chofer todo el tiempo mientras transcurre el evento para que si sucede algo se brinde la respuesta rápida. Claro, porque hoy veo que la organización de la fiesta asegura que el evento tuvo las habilitaciones requeridas de todo, ¿verdad?
Y ella cuenta, buen día, Marcelo Oliva, que bueno, que tuvimos todo lo que se nos exigió y aparte dice también de que hay un convenio con ACE, con la policlínica, porque está a menos de 100 metros donde se realiza el show. Sí. Entonces, que es lo mismo que estuviera parada en el espectáculo. No, no es lo mismo, porque si el chofer no está ahí y el médico no está ahí, no es lo mismo. No, no. Y contando vos que si está a menos de 100 metros, demoraron 10 15 minutos. 15 minutos. Sí. 15 minutos de llegar, claro, claro. Hubo negligencia, alguien tiene que hacerse. Buen día, ¿cómo le va, diputado? Sí, sí, habrá que buscar responsabilidades. Este caso seguramente no va a terminar acá, ¿no? Todavía va a tener algunos. No, hace ya por lo menos ya. No, hace tomó su determinación porque se hizo una investigación administrativa rápida. El resultado de alcoholemia dio positivo y se toma la determinación de forma inmediata, que esto además afecta mucho a la localidad, lo que decía ayer. Estamos hablando de lo difícil que es encontrar médicos que se radiquen en el interior del interior. Ya en el interior es difícil, y en el interior del interior todavía más. Y que esta persona, que era un médico de referencia, conocido de la localidad, ahora haya sido cesado de ACE, del área pública, bueno, complica todavía más. Claro, aparte también el grado que dio él, no era un grado que decís, mirá, no tiene 0,3. Claro, tomó una copita de una cervecita o una copita. Y bueno, lo que queríamos aclarar, no podemos atender al en vivo, ¿verdad? Lo que queríamos aclarar también ayer, que ayer dijimos todo, la realidad como es, que aparte también lo sacamos también de los medios de comunicación que están, como fue Diario Cambio y Diario El Pueblo, que contaron un poquito, que no apaña, que vos dijiste al final también, que no apaña todo lo bueno que se hizo en organizar un carnaval, un evento, digo, todo implica, toda fiesta implica realmente un esfuerzo muy grande. Y en el interior del interior, repito lo mismo, parece ser demasiado repetitivo, pero en realidad es necesario, todavía es más difícil, ¿no? Claro. Traer este tipo de eventos, bueno, una fiesta del parque de la Playa del Lago, que ya es una fiesta que está marcada en el calendario, que se respeta además, o sea, en Salto no se hace nada ese fin de semana, justamente buscando, a nivel público digo, buscando que la gente pueda trasladarse hasta allá, sabiendo que la agenda es muy variada, muy completa, ¿no? ¿Y qué fue? Es que tuvo un buen, el tiempo ayudó, el clima ayudó, lamentablemente este hecho que puede haber ocurrido en cualquier parte, sí, claro. En cualquier parte, porque fue un ataque. Sí, sí, paro cardiorrespiratorio. Lo único que, claro, que ahora hay que ver quién, por qué no estaba, si estaba contratado o no. Según Rodrigo, es obligación contratar una privada, porque ACE tampoco... O sea, no, privada puede ser ACE también. ACE funciona como mutualista privada en la órbita pública. Ah, no sabía ya. Claro, sí, sí, desde que está el FONASA. Yo pensé que ACE es una mutualista más. Lo del CEREMI, la unidad, podría ser claro, médico. Claro, sea, pero si ACE ofrece ese servicio y se le puede pagar, perfectamente se puede hacer. El tema es que acá ACE lo que dijo fue... Tenemos la ambulancia y tenemos un médico de guardia. No es que la ambulancia y el médico van a estar ahí en el espectáculo durante todo el transcurso del sí, espectáculo. Sí, podría haber ocurrido esperando que estaba rural, teniendo otro caso de lejos y no en este nada. Caso no fue así, pero podría haber ocurrido, claro. Sí, sí, ah, pero que a nosotros ayer dijimos las cosas como son, dijimos, nadie habló en contra, bien o mal, ni nada. La realidad es como está. La organización hoy dice en su portada acá que tuvo las habilitaciones requeridas por los medios, o sea, bomberos, ECOE, policía... Y también la intendencia que habilita, ¿verdad? Tenía todo eso, bueno, está, se va a ver si tenía realmente contratado o no la ambulancia, y bueno, seguramente esto va a dar para debe haber alguna denuncia de la familia. Bueno, también. Y sienta precedentes, ¿no? Para todos aquellos que pretendan organizar eventos de algún tipo, saber lo importante que es contar con esos servicios, más aún cuando hay mucha gente. Más de 2.000 personas que estaban presentes esa misma noche, y sí, uno no puede anticipar lo que le puede pasar, son 2.500 personas. Puedes usar de todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero aclarado entonces todo esto, y está bueno que lo diga vos, porque ayer una señora muy enojada, no sé si sería parte de la organización o algo, me mandaba mensaje, hablen, no hablen sin fundamento, no hablen al Santo Cuete, no tienen bolazo, no sé qué más decir. Nosotros simplemente lo que leemos es lo que también los periodistas están informando en todos los medios y también en el informativo de toda nuestra ciudad, y esa es la realidad. Y hablando de otro hecho también, bueno, el otro día falleció el joven, ¿no? 19 años, que había protagonizado ahí en una esquina donde hay semáforos, Franco, de 19 años, Rivera y Mesione, ¿no? Uh-huh. Es otra vida que se lleva. Lo del tránsito es, si bien el otro día dio una conferencia o habló Henry Albarén, que se habían bajado muchos los siniestros, indudablemente de que siguen existiendo en nuestra ciudad, y más extraña en una esquina donde hay semáforos. Y sí. ¿Y por qué? Y por impericia de los conductores, por descuidos, por cambiando de celular,
porque van con alcohol en sangre. Hay una cantidad de factores. El factor mecánico es casi nulo, ¿no? Es el 1% de los casos. En los siniestros de tránsito, eso está digitado, está computado desde hace muchísimo tiempo y ni siquiera ha variado. En el 99% de los siniestros de tránsito hay responsabilidad humana, hay error humano al momento de conducir. Y por eso se dan los siniestros y muchas veces con estas consecuencias fatales. ¿Sabés lo que vi ahora que estuvimos viajando por eso, haciendo los mandados para el carnaval y los eventos? Que en muchas ciudades de Argentina el semáforo arriba tiene un cronómetro. Sí. Tiene sí, un cronómetro. Sí. Y yo decía, y me di cuenta que es realmente necesario, ¿no? Te marca cuando vos realmente marcas cero que podés avanzar. Porque acá están esperando, incluso vos estás así, estás mirando a ver cuando te marca la amarilla de aquel para vos ya acelerar acá. Pasate. Y me di cuenta que no debe ser mucho gasto eso y que en las principales avenidas tenga... Sí, me parece que de todas maneras acá somos, y yo insisto con esto, somos hijos del rigor. Hasta que no te multan, no aprendés. Y pasó con el detector, el radar de velocidad de Luis Valleverres, que muchos decían eso no funciona, es una caja vacía y demás, y pasaban a más de 45 kilómetros, algunos pasaban a 90, llegando sobre todo desde Argentina o desde la zona del Parque del Lago, y cuando fueron a ver la patente para pagar la cuota, vieron que estaba la multita de 5.000 pesos abajo por exceso de velocidad. Esos, cada vez que van ahí, bajan a 45 kilómetros o menos y pasan bien despacito respetando la normativa de tránsito. ¿Por qué? Porque ya les cobraron y no quieren que les apliquen una segunda multa, porque además duele, 5.000 pesos no es una multa baja, ni mucho menos. Entonces lo que hay que empezar a hacer es detectar cuáles son las esquinas más peligrosas, incluso las semaforizadas, y empezar a instalar cámaras fotográficas que ya están automatizadas también, y en el caso de que la luz esté en rojo, si alguien cruza, toma la fotografía y aplica la multa. ¿Vos querés recaudar, no? No es recaudar, es que no es con un espíritu recaudador, es la única manera que la gente aprenda. Realmente es así, de otra manera no sé, no. Por más que uno pare y diga, no señor, usted no puede hacer esto, no puede cruzar un semáforo en rojo, y sí, está en la tapa del libro que no puedes cruzar un semáforo en rojo, pero si cruzaste, ¿cuál es la única solución? Que esa persona sea multada. ¿Quién te mandó? ¿Chirif? No, acá, pero no es Chirif. Y ojo, a mí me pasó de ver en Concordia, que llegamos el otro día, y la gente cruzaba en rojo los semáforos también. En Concordia se ve mucho más que acá. Miran para los dos lados, no hay nadie, sigo de largo. Aunque el semáforo está en rojo. Sí, sí, sí. A vos, la avenida. Bueno, vos vivís yendo todo el día a Carrefour, pero escúchame, pasa nomás. Oye, pero me llamó la atención eso. En Uruguay se respeta mucho más, pero aquellos que no respetan, que son los que después terminan provocando esos siniestros, bueno, esas personas hay que sancionarlas. Bueno, decime qué pasó de que está todo el mundo caliente de la contribución, que subieron como el 40, el 50% en muchos lados. Bueno, sí, porque en realidad los descuentos que se aplicaron fueron del 10% para buenos pagadores y 12% para quienes por segundo año consecutivo tenían como buenos pagadores, y a lo que se suma el 10% extra para el que tiene, va a ser el pago contado ahora en este mes de enero, antes de que venza la primera cuota. Lo que pasa es que hay varias personas que han dicho, y yo vi algunos recibos, que aumentó un 40% la contribución con relación al año pasado, considerando los descuentos, ¿no? Incluso de buen pagador y de pago contado. Y allá lo dije acá al aire, aquellas personas que noten que hay un cambio demasiado excesivo, un aumento excesivo, no paguen ahora, sino que vayan directamente a la oficina de ingresos territoriales de la Intendencia y presenten el reclamo. Allí los funcionarios les van a tener que explicar si el aumento está bien fundamentado o calculado o no. Y si no está, bueno, que hagan las correcciones antes del pago. No paguen, primero vayan y averigüen. O sea, que vos decís que si te vino... Sí, claro, si te vi... A ver, a una persona que me mostró, pagó el año pasado como buen pagador y con el 10% de descuento, 6.000 pesos. Eso fue la contribución, 6.200 pesos. Este año, con los descuentos, le quedó en 10.300 pesos. O sea, un año para el otro le aumentó 4.000 pesos la contribución. Como buen pagador. Como igual. Buen pagador. Ah, eso no voy a... A mí, como buen pagador, no. 75% más fue el aumento. Claro, el hombre puso grito en el cielo. Claro. Yo vi en las redes, que ahora estoy entrando muy poco también, por salud mental estoy entrando menos, pero bueno, vi que muchos se quejaban.
Algunos se quejan que viven acá nomás, se quejan por los otros. A ver, pero si una cosa es quejarse en redes sociales, que no va a servir de nada. Otra cosa es plantear tu caso particular ante la persona que puede modificar eso y decirte si esto está bien calculado o esto está mal. No, ingresos territoriales. Ah, Semoviente. Sí, en la oficina central. Yo voy siempre a Semoviente. ¿Qué es Semoviente? Semoviente del ganado, por ejemplo, todo aquello que se transporta. No, si una vez me mandaron Semoviente. Ahora tengo que hacer el convenio de pago de la... Volví a pagar un convenio y se me cayó. Escuchame ahí, Rodrigo. Ay, si se te cayó que vos... ¿Volvés todo a cero, perdés todo lo que había o no? ¿O te, vos... No sé cómo trabaja el subsidio. Ah, pero la otra vez me dijiste acá me afilaste, entonces no, voy a decir no. Alguno me dice, no, ahora se te cayó, tenés que pagar todo de cero otra vez y pierdes todas las cuotas que había pagado. Y vos me dijiste, no. No, yo nunca le dije no. No, me dijiste acá, no, ahora sé, me mentí no palabras, de la no ponga palabras en mi boca. Si usted hace un compromiso, un convenio, tiene que terminarlo. Y sí. Me olvidé, se me pasó. Viste que estuve algunos días en el taller. Sí. Y estaban los papeles ahí de pagar y está. Y como estaban ahí, uno no los veía. ¿Y qué pensó que el mecánico le iba a pagar? Y no, pero lo malo también que lo seguro. Escuchame, te tienen 2 meses la camioneta parada, ¿verdad? Y vos tenés que seguir pagando todas las cosas normales y ir a andar la camioneta. Y sí. Y si estoy caliente también con eso, ¿no? Pero tenés que tener seguro igual, no hay manera. Es obligatorio en este país. Exacto. La de la moto también. Acá me dicen, yo pagué 4.200 de recolección y barrido y 1.300 de contribución. ¿Estará bien eso? Y sabés que a mí me llamó la atención también eso, porque en esa factura de 10.000 y algo, eran 7.000 pesos de servicio de recolección. ¿Qué le pasaban ahí? O sea, termina saliendo más caro el servicio de recolección que la contribución inmobiliaria. Claro, todos los días se ve que pasan ahí. No, es una zona con contenedores. No sé si están cobrando los contenedores por ahí, cómo es el tema, pero por las dudas, compárenlo con la contribución del año pasado y si el aumento es muy considerable, reclamen. Sí, reclamen porque corresponde. No pueden pagar lo que no. Escuchá, ¿no? Tiene que tener una barra que te limpie la casa, todo. Entra y... Sí, me dicen este mensaje, buen día, lo ideal sería primero poner carteles de preferencia, la mayoría todavía ignora tal decreto. Sí, pero acá, en este caso que hablaba Víctor Hugo, había un semáforo. O sea, ahí no hay que poner ningún cartel, es una luz roja, no cruces, y si la luz es verde, pasá. No tiene ningún misterio. Sí, porque fue en Rivera y... Y Misiones. Exacto. Sí. Tenemos que hacer la primera pausa, ¿eh? La página de consultar la contribución inmobiliaria no funciona, no puedo ver el monto, dice. ¿A quién hay que sacar esto? Nada, no sea malo. Tampa eso, muchachos. Yo sé, ya pasó Navidad, ya pasó Reyes, ya pasó Año Nuevo. Pónganse las pilas que la gente quiere ver cuánto tiene que pagar, ¿no? Débora, que me dice allá desde Belén, léelo, es muy importante, recién me engancho. Dice, ya hice la denuncia en Salto en Jefatura. Ayer me reenvió algunos textos, Débora. Pero después, Débora, me mandaste un audio de 9 minutos 06. No, Rodrigo, ¿vos te crees no. que yo le voy a dar play a un audio de 9 minutos 06? Pero no, Débora. 13 segundos. Débora, 13 no seas mala, Débora. Si supera los 13 segundos, no, Débora, no lo escucho. Totalmente desubicada, si mi amiga Débora. Está largo, escribilo, porque si no, no le voy a dar play. Pero 9 minutos es una regla, ¿qué tanto? Pero que, un libro de esto, el Padre Pío. Pero un podcast me hizo acá, una cosa increíble, la sacamos del siglo de tardecita. 9 minutos que lo empezaba a leer ahora y lo terminaba en el año 2024. No, increíble. Hacemos la primera pausa, ya venimos. Una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no. En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. Zona Norte. Gomería Lubricentro Lavadero. En Apolón esquina Ruta 13 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025.
mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 en consultorio número 8. Belcan y Hop, alimento para mascotas. Ahora vienen en safety pack de 24 kilos. Con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una. Para que el producto se mantenga mejor, tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado. Ya podés pedirlo así. Belcan y Hop, en presentaciones para perros y gatos. Distribuyen Salto, Grupo Ideas. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas, desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. Salto elige a la figura del Carnaval 2023. Te invitamos a vivir otro evento único. Una noche inolvidable con banda local, desfile, coronación y cerramos con el artista revelación. Valsi y su banda en vivo. 14 de enero, 21 horas, Explanada Palacio Córdoba. Viví el verano, viví el carnaval, viví Salto. Elmer Prant, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Plant. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Plant, expertos en tu auto. Bueno, estamos de regreso. ¿Dónde se denuncian los terrenos sucios? Acá en Juan Achepavio, el gobernador de Viana, hay un cañaveral y el pasto y cerca de los terrenos superan los 2 metros. El día que agarre fuego no lo paran con nada y tienen que denunciar en Salud e Higiene de la Intendencia. El tema ya lo decíamos, si es privado hay todo un proceso que es lento, la Intendencia no puede intervenir inmediatamente, sino que tiene que exhortar al propietario. En todos lados, ¿no? Sí, sí. Y la seca que hay, impresionante. Ayer mostraban algo de allá de Tupago Artigas. Yo no sé qué va a hacer ahora cuando te vayas para el carnaval, vos. O que el Cuarenne, hay lugares que están secos. Sí, ya queda
Chorrito, ahora pasan ustedes con los contrabandos, ya ni por el puente, pasan caminando por el río, nomás. Siempre pasaron por ahí. Siempre pasaron por ahí. Contrabando por el río. Sí, sí. ¿Y acá cómo está donde cruzó Artigas? Ahora me di cuenta dónde cruzó Artigas, ¿viste? Abajo. Sí, sí, bastante. Y te cuenta que toda nadie creía, acá no puede haber cruzado. A ver, porque yo lo consulté con Ofelia Piegas y ella dijo, sí, está bien, por esa zona cruzaron, pero cruzaron por una cantidad de zonas más, no fue un único cruce. Fueron y vinieron varias veces. Ahí salió el... ¿Quién dijo? ¿Ofelia? Tal, creo, sí, pero claro. Si te dice Bulón... No, no, Ofelia. Incluso en algún momento ellos estaban en el campamento del lado de la que en entonces no era Argentina, de las Provincias Unidas, pero del otro lado del río Uruguay, y cruzaron nuevamente hacia el territorio de la Banda Oriental, y ahí se libró la batalla de Belén, por ejemplo, ¿no? No sabía eso. Claro, sí. Sí. Luego tuvieron que volver, porque pensaron en realidad que los portugueses ya no estaban en la región, y varias veces cruzaban para ver... si efectivamente se habían ido, si había todavía presencia portuguesa en la zona, hasta que... ¿Portuguesa hasta que Garibaldi lo echó acá? Sí, claro, bueno, estuvieron mucho tiempo, pero en ese entonces, recuerden que los Artigas lo perseguían de todos lados, ¿no? De Buenos Aires, de Montevideo y de Garreta estaba rodeado. Sí, ídolo, Artigas. Sí, sí, ídolo. Todos querían. Pero yo veo ahora el río como está ahí, claro, vos ves la parte de las rocas, así, pero cuando baje un poquito más y es que va a bajar, que se va a ver seca, se va a ver parte como que hay arena, que hay, y ahí pasaba la carreta, Rodrigo. Claro. O desarmaba la carreta y llevaban. Puede ser también. La geografía era otra, ¿no? Recuerda que no estaba en la represa. No, no, pero la represa estaba allá arriba, claro. Era la otra cascada. El río todavía bajaba más. Ah, bajaba más todavía. Claro, por ahí fue entonces. Tuvieron que esperar. ¿Cuánto estuvieron acampados acá? Fueron 9 meses. ¿9? En total, sí. Entre una y otra, 9 meses. ¿Y ahí quedó algún escrito de eso de cuando pasaron? Y hay muchas cartas que escribió Artigas, sí, por supuesto. Hay mucha documentación. ¿Y ahí... Lo que pasa es que muchos de los que acompañaban a Artigas en ese momento no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Y ahí vos que sos Chumeta decía que iba a ver a la prima y iba caminando ahí, porque ahí no tenía que nadar, ¿no? Chumeta decía que cruzaba nadando a ver a no prima. No mezcle las cosas. A ver, mujeres, con la prima se casó ya en Montevideo. ¿Y qué cruzaba nadando, que vos decías? Cruzaba nadando cuando estaba en Paysandú, en donde hoy está la meseta de Díaz. Y no hay que nadar. Había que saltar. Sí, ahí. Estaba lindo del otro lado la cosa, ahí. Porque mira, acá hay que tirarse a nadar para allá todos los días y volver. Cruzaba para el otro lado, en lo que era la Villa Purificación, ¿no? Hoy la meseta de Artigas, en esa zona es donde estaba. La sede del gobierno que instauró José Gervasio Artigas, desde donde comandaba la Banda Oriental y donde, entre otras cosas, recuerden que desde allí él le contestó a Dámaso Antonio Larrañaga en el año 1816, que le daba... que contaba, por supuesto, con su total respaldo para la fundación de la primera Biblioteca Nacional, que fue justamente un 25 de mayo de 1816. De allí, además, la célebre frase, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Claro, qué historia. Ayer compartí una publicación en Facebook, un anuncio donde pedían personal femenino para fiambrería. Estoy buscando trabajo, sería tan amable compartir nuevamente. Yo no recuerdo haber compartido. Pero igual, lo busco. ¿Será acá? Lomas de burro en todas las esquinas preferenciales, lomas como la de 8 de octubre en Bernici, como para solucionar, dicen. Y lo que pasa es que ahí terminan pagando todos, ¿no? O sea, la persona que respeta, que reduce la velocidad, que detiene por completo la marcha cuando llega una preferencial, no tenés por qué meterle una loma de burro a todos, por culpa de unos poquitos. Ya está, aplicale la multa al que es un inconsciente y con eso vas a ir solucionando. Buen día. Lo que no se toman medidas y nadie habla es el peligro de los animales sueltos, todos boquilla con llave. Falta muchísimo trabajo en materia de bienestar animal y tenencia responsable, sobre todo en este país. Estamos años atrasados en ese sentido. Hay que continuar legislando, hay que continuar avanzando, porque realmente es complicada la situación. Otros mensajes. Buenos días. Si te olvidaste de pagar convenio, queda nuevamente la deuda. Víctor Hugo, sacá la camioneta chapa HDI, dice, vos tenés que hacerlo, dice, por la pipi tenés beneficios. Sí, puede ser, sí. Pero mirá que los trámites son... No son sencillos. Buenos días, la entrada del carnaval sale 200, ¿no te parece caro? 200 sale una caja de cigarro, ¿no? ¿Cómo, perdón, qué dice? 200 pesos sí parece caro. Los niños de 10 años con los padres no pagan, la persona con, ya sea niño, adolescente o mayor, con otra persona no pagan. Es una zona cerrada y zonas libres también, que no se pagan entrada. Pero ¿cuántos pagan allá, por ejemplo, en Artigas? Decime cuánto pagan en Artigas.
ya le dije, la zona A, que es la zona más turística, no se puede ingresar parado. O sea, hay que tener silla o grada o mesa. Y lo más barato creo que está a 850 pesos. Dicho todo, 200 pesos, señora, es un paquete de cigarrillos, esto y lo otro, y contribuye con el carnaval que vaya creciendo de a poco y también con los artistas del carnaval que reciben el premio para trabajar y realmente... Aparte de 200 pesos, va al supermercado, compra una cosa con 200 pesos. Ah, y hablando de eso, está los preparativos para el carnaval vienen. Sí, vienen, porque ustedes van a ver show de primera que llegan de todos lados también y van a ver nuestros artistas cómo se están preparando. Ya tenemos uno que nosotros desde acá del carnaval estamos contribuyendo. Nuestro por eso músico y percusionista. Vale la pena pagar los 200 pesos. Miren, señores, aquí están. Nuestro miren, músico y percusionista. Miren, ahí está. Ahí está. Aprendiendo con Fabián. No, no, una barbaridad. Porque dijo que el año pasado o el anterior fue que no le habían dado chance porque no era lo de él, no estaba lo suficientemente preparado. Y ahora Fabián le está dando las clases. Ahí está, con el número uno dando las clases. Y ahí está, ahí está. Y después me dice que es caro. Señores, ver, para ver artistas... Para, yo sé que Fabián mira el programa, Fabián. Y mira la cámara. ¿Está pronto para salir ya? No, no, tacatá. Ojo, yo de candombe no entiendo mucho, ¿no? Si me decís samba, bueno, te puedo decir, sí, está tocando bien o mal. Por eso pregunto. Pero antes... Pregunto, no, no, no me voy a meter en lo que fue hace años atrás, que le daban la bandera para ir con el mamo viejo eso. No, la luna le dieron. La luna le dieron, la luna, iba con la luna. Ahora, tacatá. Ojo. Está agarrando el ritmo. Está agarrando el poquito. ¿Y vos qué salías allá en Artigas? No, yo no salgo. Hace muchos años. Hace muchos años que salgo. Señora, no. Escuche, una ganga esto, venir al carnaval. Un lubao ahí en las cavas, prendés una hoguera, lo llevaba Marcelo Oliva con... ¿Cuál es ese? ¿El chico del piano o el repique? Sí, no, sí. Piano no es. O, no sé, el chico repique ese. No sé, ¿qué mostrame de vuelta, a ver, bueno, por sonido lo saco, por tamaño. Ponértela. A ver, mostrale a ver. Poneme si es imagen, chico, imagen. A ver. Es chico, ¿no? No, sí, más que Marcelo esté grande, sí, pero... Sí, sí, me parece de chico. Van a mandar. Alguien nos va a explicar, sí, a ver qué. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Les cuento que a partir de mañana queda habilitado el proceso para comenzar a levantar, a coordinar el programa de control de roedores, que era algo que estaban reclamando mucho. La empresa Insect fue la que se hizo acreedora de la licitación. Recuerden, no se entrega como hace muchos años atrás la persona iba y levantaba el veneno, ¿sí? Lo que se hace ahora es, se rellena un formulario, tienen que reunirse vecinos de una manzana o varios de la misma cuadra, ponerse de acuerdo, porque de nada sirve poner veneno en tu casa y que el resto de los vecinos tengan una mugre bárbara en el patio y a los 7 días tenés exactamente el mismo problema y no controlaste nada. Tiene que haber un trabajo en conjunto a través de las comisiones vecinales, a través de instituciones barriales. Así que a partir de mañana, ya en Insect, en la Dirección de Salud e Higiene, también pueden levantar los formularios y solicitar las reuniones informativas para... ¿Sabés lo que habría que hacer con la camionetita que tenemos tirando para fumigar? Sí. No vamos a joder a nadie, ¿no? ¿Vos viste lo que es? ¿Vos viste lo...? Bueno, ¿estás sentado, varias, te levantan varias poquito, personas te levantan me dijeron está minado por todos lados, en el cerro, en Barrio Norte, toda esa zona, no tenemos problemas de mosquitos. O sea, hay, pero no es un... ¿Cómo que no tiene invasión, que la camioneta no, pasa solo por el voluntario? No, en esa zona no hay tanto mosquito. No, realmente no hay. Sin embargo, le estaba comentando que llego a la radio de mañana y parece que me recibe así, se pone el babero, sí, sí, ¿no? Sí. El cuchillo te y tenedor. Te mueve la silla y para que vos miran, te sientes, para arreglar el llegó micrófono. La comida, el desayuno, me dicen y dale. No, no, en casa vos estás ahí, de repente vienen algunos y sentís que te mueven ahí en un mosquito que te están corriendo el lugar. Sí. No, 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 pero vamos a una avioneta, tienes razón, ayer uno dice, ¿por qué no contratamos a Ratín? No, no se usan avionetas, se están usando drones. ¿Eh? Se están usando drones. Ah, no digas, en muchas ciudades, en muchas ciudades y muchos países del mundo se están usando drones. Se informa cuál es el área que se va a fumigar. Normalmente se hace de madrugada, cuando hay poca movilidad. Y se solicita a las personas que estén adentro o a resguardo en ese horario, en esa zona, y se fumiga así. Pero acá tiene que tener... Bueno, yo vi unos drones grandes ahora que se utilizan para el campo. Sí, claro. Para eso. Y pero mirá que tiene que ser grande el dron, ¿no? Porque para regar todo un 100 manzanas, por ejemplo. Ah, bueno, pensado. Hay pensado no, para eso. Una camioneta, una avioneta esa que aterrizan de noche, que, bueno, viste que no hay más ruido de la avioneta que ella, ¿no? Que todo el mundo decía ruido de aviones de noche. La que bajó en Arapey. Sí.
no se escucha sería más. Sería esa nomás. Sería esa nomás que o venía. Asustaron a los demás. Pero hizo varios años, lo mandaron. Asustaron a los demás. Tenemos que hacer la segunda pausa. Ya volvemos. ¿Una canción que te llegue al corazón? ¿Te mueve a encontrar tu vocación y lograr dedicarte a eso en tu vida? ¿El amor? ¿Un hijo que está por venir? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Esos que siempre están? ¿Te mueve el fútbol? ¿Ese deporte sagrado, lleno de gloria que nos une a todos bajo el mismo color? ¿El de las hazañas difíciles de explicar? Donde en cada partido dejamos el alma como si jugadores, técnicos, hinchas, hubiéramos hecho un pacto contra lo imposible. ¿Y a vos? ¿Qué te mueve? Tu marca te mueve. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Salto elige a la figura del Carnaval 2023. Te invitamos a vivir otro evento único. Una noche inolvidable con banda local, desfile, coronación y cerramos con el artista revelación. Valsi y su banda en vivo. 14 de enero, 21 horas, Explanada Palacio Córdoba. Viví el verano, viví el carnaval. ¡Viví Salto! En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. Elmer Prant, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Plant. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Plant, expertos en tu auto. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Zona Norte, Gomería, Lubricentro, Lavadero.
En Apolón esquina Ruta 13 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Bacon y Hop, alimento para mascotas. Ahora vienen en safety pack de 24 kilos. Con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una. Para que el producto se mantenga mejor, tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado. Ya podés pedirlo así. Bacon y Hop, en presentaciones para perros y gatos. Distribuyen Salto, Grupo Ideas. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas. Desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. Presenta Office 2000 y la llegada de los Reyes Magos. Descuentos especiales en juguetería, tecnología y papelería. 15% de descuento con Office Card en productos seleccionados y hasta un 25% de descuento con tarjetas de crédito Scotia Bank. Office 2000. Desde que no está. De vuelta estamos, 11 y 41 de la mañana. ¿Sabes qué? Hay varias cosas por solucionar, no ni que hablar, siempre hay cosas por arreglar, pero... Vos lo que tenés que arreglar el parque solar y que todavía la gente está esperando de que hace 7 años... Por eso me di cuenta con el tema de las calles preferenciales nuevas y demás, y ya lo había dicho en varias ocasiones, que mucha cartelería del nomenclátor está mal en esta ciudad, ¿no? Mucha. Por ejemplo, desde que pintaron los carteles nuevos, los pintaron mal, sigue diciendo Catalina Ría de Castagnos, y no es Castagnos, es Castaños, pero Amorín... No Enrique Amorín, sino que José Amorín. Uno con una N y uno con una M. Ese está mal por todos lados. Creo que no le invocaron en ninguna, porque allá cerca de calle Uruguay dice José G. Amorín con N. Amorín con N no existe, son todos con M. ¿Sí? Y acá arriba, en calle Paraguay, en la esquina con Paraguay, hoy presté atención, en el cartel dice José Enrique Amorín. ¿Quién es José Enrique Amorín? ¿Quién fue? Yo no puedo creer. ¿Enrique Amorín? Bien. José Germán Amorín, bien. Pero José Enrique Amorín, no. ¿Por qué mezclan los tantos? No es tan difícil. Buscá, hay libros, hay documentación. Perdóneme a toda la gente que nos la Junta Departamental tiene toda la información. Pero no puede ser que pongamos mal los nombres. ¿Qué le enseñamos a la gente? Usted dice que yo cuando salgo de viaje siempre publico y comparto información. Informemos bien a la gente para empezar. Si no le pegamos ni a los nombres de la calle. Yo no puedo creer que vos me estés ahora hablando de tanta necesidad, de tantas cosas, de tontos, de cosas realmente que necesitan la gente, que vos salgas a la calle a fijarte si hay una N o una M en un nomenclator, en una chapita que se puede haber equivocado cualquiera. Porque viste para abajo, seguiste a ver si todo dice con N. O solo para abajo no tienen, no hay. No hay para abajo. No. Bueno, está. Pero Rodrigo, no seas malo. No te puedo tarjetear dos veces en un mismo día. Te fuiste a ver si seguimos avanzando, porque hoy vi que estaban todos trabajando la sombra, no hay ninguno en el sol allá abajo en lo que tiene que ver con... Otra cosa, vos que tenés contacto directo con Furtado, ¿no? Con motivo de la despedida, porque claro, después ya nos vimos, de la despedida de año del canal que hicimos allá en la casa de Jorge Yaques, yo fui en bicicleta a la despedida. Sí. Y usé la ciclovía por primera vez de noche con las luces encendidas. No ilumina nada. ¿Qué hicieron con la iluminación de la ciclovía? Que la colocó la intendencia, la colocó servicios públicos, pero los focos LED están apuntando para abajo. O sea, uno va caminando por la ciclovía y es una boca de lobo aquello. Está iluminado al costadito, pero la ciclovía no está iluminada. Ay, ¿qué está pasando? Y le erraron capaz, tienen que mover los foquitos. Es lo mismo que no tener luz. ¿Por qué no habla con Furtado? Usted que tiene línea directa. Y hoy tenía una reunión ahí, llegué tarde, ya no estaba, se anda moviendo por todos lados. Pero o sea que vos decís de que... Y la ciclovía está oscura. Sí, usted no ve a la persona que viene de frente.
No la ve, no le ve la cara, no le ve nada de tan, tan oscuro que está. ¿Y vos salía chusmeado? No, chusmear no, pero es una cuestión de seguridad vial. Si usted está circulando en una bicicleta, viene alguien caminando y no lo ve, bueno, la lógica, la luz está para algo. Federico Moreira, impresionante los mosquitos. ¿Será por el ceibalito? Dice... Bueno, es que en realidad hay una responsabilidad de la intendencia, no en el tema de fumigación, sino que al hacer la limpieza y desmalezamiento de los arroyos y cañadas, hace que los mosquitos proliferen todavía más. Bueno, no te gusta nada, estamos limpiando todo, ¿no viste allá abajo en la zona de Corralón, allá abajo, todo limpito, todo, que nunca la gente veía nada, que ahí cruza un arroyo, ¿verdad? Y ahora te molesta que se limpie también. Bueno, el tema de la presencia de roedores también es lo mismo. Los roedores muchas veces están en esos montes cerrados, y lo que pasa es que al desmalezar todo eso, disparan y se van para las casas para buscar comida y agua, ¿no? Bueno, preguntar si tercerizaron el tema de eso de ahora, de los roedores, todo eso. ¿Si hay una tercerizaron? En realidad siempre se tercerizó. O sea, hay una empresa que provee el veneno. La intendencia lo compra, lo paga, pero la empresa tercerizada, en este caso se hizo un llamado a licitación y quien ganó la licitación fue Insect. Bueno, en el cerro, en la Plaza Flores, los mosquitos desde la mañana hasta la noche te ceban mate y también te hacen masaje. Bueno, pero ahí no es cerro, ahí es Baltasar Brum. Ese no es el barrio. No es el cerro ahí, no. Los mosquitos... Quiero comentarle lo que pasé luego en espirometría de 0,43 para poder pagar la multa al contado, no en cuotas. Me exigieron pagar las dos primeras cuotas de la patente, siendo que aún no están vencidas, culpando a Habitat y su CIBE. ¿Pueden ustedes explicarme eso? ¿Con quién debo hablar para que no pasen otras personas por lo que yo pasé? Es complicado el tema del SUSIBE, porque el SUSIBE en realidad no hay una persona. El SUSIBE es un sistema que está centralizando todo lo que manejan las intendencias en materia de información vehicular. Entonces no tenés a quién ir y despotricar o reclamarle nada. Y es realmente complejo, no hay una cara visible, no hay una persona, un ser humano que te atiende que diga, no, esto se soluciona así. Pero la intendencia no puede modificar el SUSIBE. No, no. Pero sí despotricar al que está ahí. Eso sí, con tal de sacarse de gana, pero el tema es que, bueno, si hay un... En Charrúa, esquina Zorrilla, por Charrúa posición el cartel de pares. Se sabe que si entras por la izquierda tenés que ceder el paso. Por favor, no sean burros. No, pero eso no será ahora una preferencial. Bueno, y alguien acá que tiene el oído tapado dice, decile a Rodrigo que es Amorín con M. ¿Y qué dije yo? Amorín con M. 38 veces vengo diciendo que con N no existe, que es con M. Claro. Por favor, agua oxigenada en las orejitas. Sigue reclamando el bitumen, algo, por favor, que hagan algo en calle Tacuarembó de Barrio Uruguay. Tierra todos los días, la taparon y no la volvieron a poner. No se puede vivir con personas mayores y niños así. Esa persona hace semanas que le manda mensaje para que usted tome cartas en el asunto y la está ninguneando. Literalmente la está ninguneando. No y estaba con él. Yo doy fe. Doy fe. Es que Elvio está con licencia. Por eso mismo, aplicarle. Bueno, tiene que hablar con el Pepe de Mora. Y el Pepe es el coordinador, sí. Claro. No, pero el Pepe va y ya lo volantea, lo folletea o algo. Pero el Pepe puede solucionar. El Pepe se va a mandar al Pepe acá para que hable con vos y después el Pepe arregla todo por ahí, el Pepe de Mora. Bueno, y acá me mandaron también, dice, hace como 3 meses, sí, que Víctor Hugo tome cartas en el asunto. Otra, hace 2 meses barrieron calle de Golama juntando la mugre y... Perra de la calle, no sé qué será perra de la calle. Hasta ahora no la juntaron ocasionando más mugre, ya que retiene el agua formando charcos. Una pregunta, Víctor Hugo pidió pase porque nosotros hacemos esto, esto, esto. Sí. Pausa, ya venimos. Pero estoy moviendo, bajé el... ¿Qué te mueve? ¿Una canción que te llegue al corazón? ¿Te mueve a encontrar tu vocación y lograr dedicarte a eso en tu vida? ¿El amor? ¿Un hijo que está por venir? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Esos que siempre están? ¿Te mueve el fútbol? ¿Ese deporte sagrado, lleno de gloria que nos une a todos bajo el mismo color? ¿El de las hazañas difíciles de explicar? ¿Donde en cada partido dejamos el alma como si jugadores, técnicos, hinchas, hubiéramos hecho un pacto contra lo imposible? ¿Y a vos? ¿Qué te mueve? Tu marca te mueve. Sí.
Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Este podrá ser el mejor verano de tu vida. Disfruta de las mejores playas de Brasil. Turil te lleva. Floripa te espera. Paquetes de 5 y 7 noches en los mejores hoteles y posadas en las playas más deseadas. Canasvieiras, Ferrugem, Praia do Rosa, Bombinhas, Camboriú. Todo en hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito. Salidas todos los domingos. Coches, supercama, con servicio a bordo. Turil, este verano lo mejor para vos. Por pasajes o paquetes, en nuestras agencias o en www.turil.com.uy. Turil, transporta historias y mucho más, porque confianza siempre te da Turil. Turil. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas. Desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Bueno, la persona, ahora que leo, porque me mandó a mí también, que dice Charrúa esquina Zorrilla, por Charrúa pusieron cartel de pare. Se sabe que si entras por izquierda tenés que ceder el paso, por favor no sean burros. En realidad está bien colocado ese cartel de pare. ¿Por qué? Porque la normativa establece que calle Zorrilla ahora es preferencial. Por lo tanto, el cartel de pare lo que indica es que adelante, el siguiente cruce, es de una calle preferencial, independientemente de que se esté por la derecha o por la izquierda. Entonces, lo que tiene que hacer el conductor ante un cartel de pare y una calle preferencial es detener completamente la marcha, mirar hacia el costado de la circulación, en este caso Zorrilla, si viene por Charrúa tiene que mirar hacia la derecha, y si no viene nadie, continúa la marcha. Es distinto un cartel ceda el pase que establece preferencia porque viene por la derecha el otro vehículo,
donde ahí no es necesario detenerse por completo, sino que se aminora la marcha, se observa, ¿sabes? Si no viene nadie, se continúa. Todo, Rodrigo, viste que yo salgo de acá, es una cosa siempre igual. Agarro acá, agarro esta acá que es... Invernizzi. Sí. Y cuando llego a la esquina del Crandon, como vengo, voy a doblar. Y los tipos se me tiran y sé que va, pero tengo yo la preferencia. Tiene usted la preferencia. Porque vengo una preferencial y tengo el derecho a doblar, porque si viene una ambulancia, esa preferencial, no podés pararte para que pase el otro. Exacto. Explicarle a todos los entonces lo que me gritan. A Santo Pepe me gritan. Sí. ¿Está? ¿Qué otra? Porque esa es una. Todas las que son preferenciales. O sea, está la Himalaya. En la preferencial, usted llega a la esquina y... La calle que va a cruzar es preferencial. Si el otro va a doblar, va a hacer una vuelta en U, va a pasear, va a meter marcha atrás. Tiene la preferencia. Tiene siempre la preferencia. Hasta que el otro dejó de hacer toda la maniobra que tiene que hacer, usted tiene que quedar esperando a que haga todo lo que quiera. Y pensar que Alvarez que no te quiso con él allá, ¿no? Que vos venías perfilado para ir pasear. Pero ahora quédate capo acá, ¿viste? El uno es ahora ahí, ¿no? Bueno, me siguen mandando mensajes sobre varios temas. ¿Cuánto hoy en día? Tres. Toda la ciudad a media luz con las LED, dicen en otro mensaje por acá. Alguien dice, ¿por qué en vez de quejarse por los mosquitos pretendiendo que la intendencia solucione todo, van a una agroveterinaria, compran, salen 200 pesos el líquido para fumigar, fumigan los hogares y se le van todos los mosquitos? Pero si vos fumigás el tuyo y el vecino no, bueno, ¿qué hacen los vecinos? Es lo mismo que el tema de la rata. Pero claro, mismo que el tema se de la cruza rata. Lo del otro lado para este lado a rato nomás. Bueno, y Débora, que me dice por acá, hubieras puesto por dos el audio y lo entendí así, pero por dos me quedan 4 minutos y medio el audio, Débora, igual. No funciona. Sí, día, para, porque en realidad a ella le mandaron un intento de estafa, que se nota claramente por el texto que es un intento de estafa, donde habla de vuelos directos, supongo que a España, que habla de $670 en clase ejecutiva, 520 en comercial, con una escala, y... con dos escalas, un tercer vuelo en clase turista por $300, y le pasan datos, ¿no?, por una remesa internacional que tiene que hacer a España, Madrid, a nombre de Camilo Chávez Justiniano, pasa un teléfono y una dirección, y dice, no olvides las recomendaciones, me informan en área de contabilidad para que no nos cobren un impuesto, no vaya a indicar que es para equipaje, sino una remesa para un familiar. O sea, ya cuando te dicen esto, no digas que es para un pasaje, directamente, sino que es para un familiar, olvídate, eso es un intento de estafa. Si es una persona con la que no tenés contacto, que no conoces, que no está en los registros, directamente llama a una aerolínea y consulta con la aerolínea. O por $500 la pasé a todo el Bariloche y todo el otro. Y todo. Pero por $500 la vuelta al mundo. Con ella. Google Maps me pasó el resumen del año 2022 y recorrimos el equivalente al 74% de la superficie del planeta Tierra. De la... ¿Vos? Sí. Claro, tiro. Y el año que viene estamos preparando. Pues, no, ¿viste? Los viajes del 12, los viajes del 4, los viajes de la para aquel, de todo el otro. Y nosotros acá en el canal tenemos los viajes del Tani. Sí. ¿Sí? El año pasado, Puerto Galinas, todo allá arriba, al noreste, ¿no? No me están pagando por eso, ¿no? Así que. Y no, nada. Te estás cobrando con 15, 20 días. Te sacás 4 veces al año la licencia. Asensio y Amorín, todo su trayecto es preferencial. ¿Tiene un sentido solo o una parte? Asensio, para que esté pensando, Asensio es toda. En la bajada de Himalaya, que ahí hay problemas, ¿sí? Porque el que venía antes por Agracial le daban más y el que venía por Asensio tenía que frenar. Claro. Pusieron una lomita esa, como se llama, rompe goma. Reductor de velocidad. Ese vos parás así y querés avanzar y el otro pasa ahora. Sí, claro. Asensio quedó desde Ramón J. Vinci hasta Calle Uruguay. Todo preferencial. Dice acá, ¿qué te pasa con los techos de la parada, Víctor Hugo? Claro, está bravo ahora, ¿no? Si no tenés, hay que ponerle techo. Hicimos las garitas, todo. ¿Qué pasa con los techos? ¿Con quién tenemos que hablar con eso? Él es mío. Y no, Furtado. Pero Furtado maneja todo acá. Y servicios públicos, tiene carpintería, tiene herrería, todo lo que se trabaja y se hace para la intendencia, sale desde ahí. Ok, vamos, me hicimos la garita, está todo lindo, vamos a ponerle techo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, está, déjame, dame esta hora nomás que ya lo agarro Furtado. Contame en qué momento horario trabaja tu compañero de canal, que lo escucho por radio y al mediodía está contigo en el canal, trabaja 3 horas. ¿Quiere ir a contabilizar las horas? Vaya hasta el Palacio Córdoba, Uruguay 202, y me va a encontrar allí el resto del día también. Pero claro, va. De la radio, a ver, hoy la gente habla santo cuesta acá. De la radio sale y va al coso. Cuando a veces llega tarde, ¿por qué? Porque está armando alguna conferencia de prensa. O sea, sí. De las 8 a las 12. Va acá. Toma su, como todo salteño, tiene cortado el mediodía,
vuelve a la 1 de la tarde hasta las 5. Y a veces se va hasta las 9, cuando tenés que andar atrás de André. Sí, ayer estuvimos allá en el Martínez Méndez hasta las 8 de la noche. Saludos para toda la gente del barrio Martínez Méndez, varios que miran el programa allá, que me pararon y mandaron sus saludos también para ustedes. Pero la gente acá habla porque tiene esto. Si yo hacía esto, lo otro, si hacía esto está mal, va a poner 200 y pagan. Van a la esquina y pagan. ¿Qué pagas con 200? No te compras lo que fuman una caja de cigarrillos. Y o sea, creo que van a ver un espectáculo primero con una silla calce pintada, pantalla LED, en la farándula pasando, tratando de levantar el carnaval. Y me vienen, pero no pongan más pálida, muchachos, disfruten de la vida. O no vayan, se quedan en su casa quietitos, claro. Listo, ya está. Si además también van a pasar los canales. Pero también. Somos uruguayos. Somos salteños y uruguayos. Está le van a en la tapa del libro, parece que es una obligación, una ley, es quejarse. Sí, llevar la ciudad más quejosa. Antes era lo más prepotente, ahora nos bajaron eso. Bueno, somos lo más eso, porque caímos. Ahora somos lo más quejosos. Nos quejamos de todo. Porque ahora nos estamos quejando porque hay mucha gente disfrutando de las vacaciones en el este. Y se escucha que hay personas que dicen, claro, van y gastan toda la plata allá. Y bueno, ¿y qué? ¿Está mal que salgan de vacaciones? No, le pregunto, dice a Rodrigo, y con esto nos vamos, porque yo trabajaba en la intendencia y veía hay gente que entraba a cualquier hora y andaba por la calle paseando, hasta el día de hoy los veo paseando a muchos de ellos en horario de trabajo. Bueno, eso es problema de otros. ¿Eh? Claro, no le agrega acá a mi compañero de trabajo que ya te demostramos que querés, andá a la 1:30 ya y preguntá por él, y andá a las 4 y preguntá por él. Y si no está, porque anda haciendo alguna nota, anda con Andrés o no. No, con Andrés no. Normalmente no ando con Andrés. Eso es Braseiro el que se encarga. Braseiro. Sí, sí. Nos vemos mañana. Designado. Hasta mañana, que pasen bien. We'll be right back.